Hola buscadores de yokais, bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí continuamos con nuestras guías de Yokai Watch 2, Carnánimas y Fantasqueletos. Y hoy vamos a enseñar dónde conseguir a Tengulecto y a Tengullón. Tengulecto rango C, Tengullón rango B. Bueno, vamos a empezar por Tengulecto. Tengulecto, ¿dónde lo encontramos? En el mirador de la Torre Excelencia, es decir, la zona de los prismáticos. Vamos a subir por el ascensor con la misma familia de niños flipados que se pasan el día subiendo y bajando en el ascensor. Y cuando lleguemos arriba nos encontramos una zona, bueno, que es un mirador, ¿vale? Es un mirador, no tiene más. Y hay que buscar un rango C, C de casa, aunque nos pueden aparecer varios yokais de rango C. Puede ser Tengullón o puede que no sea Tengullón. Y luego otra está en que el ratio de búsqueda, es súper amplio. A ver si lo encontramos. Y me vas a quedar mal, ¿eh? Buah. ¿Dónde está? ¡Ah! Por aquí. ¡Ah! Pues mira, sí, lo tenemos ahí. Menos mal, menos mal. ¡Y ya! ¡Tengulecto! Ahí lo tenemos, flotando por encima de Florida Blanca. Pues una vez lo hemos encontrado y entablamos combate con él, vamos a intentar ganarnos su amistad. ¿Y cómo hacemos eso? Dándole de comer lo que más le gusta, que es el pan. Vamos allá. Y llevando yokais con popularidad, al magia de popularidad, haciendo pinchito buscando el corazón. Se aparece la esfera flotante y nos da corazoncetes al reventarla, pues también nos ayuda. Venga, ya tenemos a uno aquí en el equipo, que vengo yo preparada, pues por si no nos sale, tengo ahí uno de reserva. Pero si nos saliera le pondríamos un nombre de nuestra lista de nombres por petición de vuestra, de suscriptores. Pero recordad que esa lista está llena y no añadimos a nadie más. A ver, usar el oponente. Bueno, ¿qué? ¿Alguien va a espiritar a alguien? ¿O se van a poner a vaguear? ¿O pasamos directamente ya a los sacocos? ¿Eh? Bueno, es igual, Visillo ya se ha encargado de él. ¡Hala! Bueno, pues nada. A leche limpia. Vienen guerreros, soy mis yokais. Vienen en plan guerrero. Tu, tu, tu. Mira cómo esquiva ahí, Puffy Patitas. Fiu, fiu. Yeah. Qué mala leche tiene Visillo. Bueno, va, pues que venga ya Sacocos Furio y se lo cargue. Venga. Venga, va. Ahí. Ya que no hay forma de que se espiritara ni que vaqueara, pues fuera. Bueno, pues aquí es donde podemos encontrar a Tengulecto. Le damos aquí a la... Bueno, pues se nos une, ¿eh? Se nos une. También nos puede salir a Spendekai, pero recordad que no entramos en el tema de la Spendekai. Sí, queremos entrar a la amistad y sí, le vamos a poner un nombre. Tuturu. Le ponemos un nombre y... Dodi. Es el nombre que nos toca. Ya, en minúscula. Do con Y. Dodi. Perfecto. Le decimos que sí, que queremos llamar Dodi a este yokai. Y nos lo pedía Dodi Games. Dodi Games. Y no entiendo ni mi propia letra. Así que tú ya sabes quién eres, Dodi. Perfecto. Un yokai más. ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos a por su... Bueno, iba a decir su gemelo. Que es igual, pero de otro color. Que es Tengullón. No es inusual, ¿vale? Tengullón es simplemente pues, otro. Es de más rango, rango B. Pero no es inusual. ¿Dónde nos lo encontramos? Nos lo encontramos... en el hospital nocturno, en la zona comercial. Así que cogemos telespejo.
Decimos que sí, que queremos teletransportarnos hasta la zona comercial. Tu, 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 tu. Aquí. Nos vamos al super hiper. Y bueno, nos puede salir aquí o también nos puede salir en las Pendekai, ¿no? Pero es más fácil venir a buscarlo al hospital nocturno. ¡Ea! ¡Vámonos! Hospital nocturno, vamos a coger la bici. Y Chino-chano, Chino-chano. Por aquí. Ahí estamos, hospital nocturno. Entramos. Y nos puede aparecer en la planta baja o en las plantas de arriba. Vamos a utilizar aquí para entrar y salir. No, ahí tenemos a Trilépata. Pues vamos a bajar otra vez. Ah, vamos a mirar por aquí. Ah, aquí está. Aquí tenemos a uno, por ejemplo. Pero nos puede salir en la planta baja también, ¿eh? Sin ningún problema. Pasa que como salen varios tipos de yokais por aquí, pues se van turnando, se van turnando. Bueno, para ganarnos su amistad, darle de comer lo que más le gusta, que como veis es el pan. Llevar a yokais con popularidad, utilizar la magia de popularidad, la esfera flotante. Uy, estaba guiando. El pinchito, ¿vale? Que es esto, cuando estaba guiando o espiritado por uno de nuestros yokais, hacemos el pinchito buscando los corazoncetes. Y también, bueno, la esfera flotante se aparece, la reventamos y nos da corazón. Lo de siempre, chicos. Lo que repito en todos los vídeos. Y como ya hemos hecho el pinchazo, vamos a dar un poquito de caña por aquí. Para eliminar a los demás. Vamos. Corre. Nada, Rocco está un poco vago hoy. Ahí lo tenemos. Y si... ¡Jo! Es que no tengo... No tengo el ningún lápiz de estos para la táctil ahora mismo aquí. Y lo estoy haciendo todo a mano alzada. Vale, pues ya está. Conseguido. En este caso no se nos une, pero no pasa nada porque ya lo teníamos ahí, uno de reserva. Vamos ahora a echar un vistazo. Uy, que me paso. Aquí, a las invocaciones. Vamos a ver por dónde andas. ¿Dónde estás? Que no te veo. Y yo, no, por aquí, por aquí. Estos nunca me acuerdo de qué tribu son. Aquí, vale, sí, son oscura también. Perfecto. Pues vamos allá. Primero con Tengulector. Ahí tenemos a Tengulector. Con sus movimientos. Anda, que te pego una cos con semejantes zuecos que lleva. Y... Vamos, te deja marcado, ¿eh? Te deja marcado. Me encanta lo del libro. El vagueo, bla, bla, bla. Vale. Vamos a ver ahora a Tengullón. Venga, elige. Ahí. Tira para arriba, Tengullón. Ahí, todo rodeadito de libros. Todo rodeaditos de libros. Tengullón, los movimientos son los mismos. Ahí. Porque en este caso pues solo cambian de color. Y ahora vamos a ver, vamos a echar un vistazo al medallium. Taca, taca, ta. Medallium, medallium, un poquito más adelante. Oscuro, oscuro, oscuro. Ahí está. Tengulector. Un Tengu lúgubre que siempre está leyendo. Se ha hecho con un buen número de seguidores que adoran su pesimismo. Habilidad para brisas. Recibe menos daño por ataques de viento. Ataque, patada elevada, animaximum, tifón sombrío, técnica, tornado, espiritación, pesimismo. Vamos a pasar a Tengullón. Esto yokai es un ladrón, iba a decir. Un ratón de biblioteca. Desde que llegó al mundo humano. El ruido se castigará severamente.
habilidad esfera fatal, las técnicas curativas serán menos efectivas. Ataque, patada elevada, ani maximum, tifón demoníaco, técnica temporal, espiritación, maleficio infernal. Pues nada chicos, hasta aquí esta pequeña guía de cómo conseguir a Tengulecto y Tengullón. Como siempre, espero que os haya gustado, pero sobre todo espero que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!